Hola postradicto, me llamo Pilar y te doy la bienvenida a mi canal de postres originales. Hoy no podía faltar a la cita del día del mac cake, así que os traigo un delicioso mac cake de aguacate que se hace de forma rápida, como todos. Y para que veáis lo fácil y sencillo que es de hacer, no os podéis perder ningún paso del vídeo y empezamos con los ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar para una taza van a ser medio aguacate, 4 cucharadas de leche, sin lactosa si eres intolerante, 2 cucharadas de aceite de oliva o de girasol, 3 cucharadas de harina de trigo, 2 cucharadas de azúcar moreno, media cucharadita de levadura y una pizca de sal. Primero trituramos la carne de medio aguacate. Para ello debéis de comprar un aguacate que esté maduro. Después en un bol ponemos el aguacate, el aceite, la leche y el azúcar y empezamos a mezclar. Para terminar de agregar la harina junto a la levadura y la pizca de sal. Yo prefiero hacerlo en un bol aparte porque así no manchamos la taza y es mucho más sencillo de mezclarlo. Y en este caso podéis usar directamente harina de bizcochos que ya lleva incluida la levadura o bien si eres intolerante al gluten puedes sustituir la harina de trigo por 2 cucharadas de harina de arroz y 1 cucharada de maicena. Eso sí, asegúrate que la levadura es sin gluten. Y dependiendo de cómo esté el aguacate de maduro, puede ser que le falte un poquito de leche. Simplemente le agregamos un chorrito. Y seguimos mezclando. Así nos tiene que quedar la masa. Y cuando la tengamos y sea homogénea, la vertemos en nuestra taza, asegurándonos que nos queda aproximadamente la mitad sin rellenar. Porque este mac cake va a crecer mucho en el microondas. Por último lo colocamos en el plato en el borde y lo ponemos a 800 vatios durante un minuto. Pasado este tiempo abrimos la puerta, giramos la taza a 180 grados y lo volvemos a poner otros 50 segundos a 600 vatios de potencia. Recordad que cada microondas es un mundo, al igual que los hornos. Así que si detectáis que no está hecho podéis seguir cocinándolo a intervalos de 10 segundos. Y ya solamente nos queda dejarlo reposar dentro del microondas aproximadamente 5 minutos antes de disfrutar de él. Así que espero que hayáis disfrutado este mac cake de aguacate, porque habéis visto que es fácil y rápido que hacer. Pero si tenéis cualquier duda, sugerencia o simplemente os ha gustado el vídeo, me lo podéis decir en los comentarios y os contestaré lo más rápido posible. Y si te ha gustado la receta, ojalá que te hagas seguidor de mi canal si es que no lo has hecho, que me regales algún me gusta y que lo compartas en tus redes sociales. Puedes ver esta receta y muchísimas más en mi blog de postresoriginales.com. Recuerda que en la cajita del vídeo te dejo todas mis redes sociales para que no te pierdas ninguna novedad o por si te animas a mandarme alguna foto de los postres que hayas preparado del canal. Gracias por estar ahí. Dulces besos y nos vemos en el próximo vídeo.